Es. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión de este día. Vamos a hablar del comando formulario. Pues cuando necesitemos entonces agregar información, modificarla, buscar, eliminar filas mediante un formulario de datos, o sea, también se puede trabajar tanto directamente el ingreso de datos en las celdas, como siempre lo hemos hecho, mediante un formulario. Cuando una fila de datos es muy ancha y requiere varios desplazamientos horizontales, considere la posibilidad de usar un formulario de datos para agregar, editar, buscar y eliminar filas. Es decir, estamos capturando información, estamos justamente lo que acabamos de leer, estamos trabajando en una tabla, en un rango de datos con muchas columnas que algunas veces el ancho de la pantalla no alcanza a mostrar todo. Entonces, en esos casos dice, considere la posibilidad de usar un formulario de datos, porque los formularios nosotros podemos ver la información de manera vertical, como se muestra este ejemplo. Entonces, un formulario de datos ofrece una manera cómoda de escribir o mostrar una fila completa de información en un rango o una tabla sin desplazarse horizontalmente. Verá que la entrada de datos es más sencilla con el uso de un formulario de datos, dado que no tendrá que desplazarse de columna en columna en caso de que tenga más columnas de datos de las que puedan verse en pantalla. Use un formulario de datos cuando sea suficiente, un formulario simple de cuadros de texto que enumeren los encabezados de columna como etiquetas y no necesite características de formulario personalizadas ni sofisticadas. Control de número o cuadro de lista. Entonces, es el ejemplo de formulario automático que ofrece Excel. Aquí está el título del formulario que se llama clientes y nos da la idea que en este formulario se capturan datos de clientes, como su ID, el nombre de la compañía, nombre del contacto, puesto, dirección, ciudad, etc. Aquí están los botones o los números. Arriba, primero aparecen los números, luego los botones, que nos dice cuántos registros tiene esa tabla que estamos alimentando o manipulando. El botón de nuevo, que lo que va a hacer es limpiar todos los cuadros de texto para que se pueda escribir nueva información. En algún momento se desea eliminar un registro, está el botón de eliminar. Están los botones de búsqueda para que podamos escribir determinados o ciertos criterios y así nos va a salir un poco más fácil buscar o localizar algún tipo de registro. Y el botón cerrar, cuando ya no se vaya a necesitar o requerir. Entonces, Excel genera automáticamente un formulario de datos integrado para el intervalo o la tabla.
El formulario de datos muestra todos los encabezados de columna como etiquetas en un único cuadro de diálogo. Cuando nosotros ya tenemos la estructura de nuestra tabla para capturar datos, estas son las etiquetas donde dice ID de cliente, nombre de la compañía, nombre del contacto, puesto del contacto. Estas son las etiquetas que son los encabezados de las tablas y que automáticamente el formulario de Excel nos lo muestra como etiquetas. Cada etiqueta tiene un cuadro de texto en blanco adyacente en el que el usuario puede escribir los datos para cada columna, hasta un máximo de 32 columnas. Entonces dice, ¿verdad? El formulario tiene adyacente, tiene a la par, tiene junto a la etiqueta el cuadro de texto para poder escribir, capturar información. En un formulario de datos puede agregar nuevas filas, buscar nuevas filas mediante navegación o según el contenido de la celda, actualizar o eliminar filas. Si una celda contiene una fórmula, su resultado se muestra en el formulario de datos, pero no puede cambiar la fórmula mediante dicho formulario. Haremos algunos ejemplos de esto. Aquí está esta estructura de fecha, vendedor, zona, cantidad y total. Cuando nosotros ingresamos datos, vaya, es cierto, ya está hecha la estructura. Entonces nosotros venimos e ingresamos datos, ¿verdad? Y decimos, ponemos una determinada fecha. Lo que voy a hacer ahorita es lo que usualmente se hace a diario, ¿verdad? Cuando estamos alimentando datos o capturando datos. Y vamos a poner algunos nombres. Solo ingresó otro más. Así es como nosotros estamos acostumbrados a llenar nuestros datos ingresándolos directamente en la celda, ¿verdad? Y así comenzamos a llenar nuestros formularios. Pero Excel nos ofrece ese comando, ¿verdad? Cuando tengamos, y lo leíamos en la parte conceptual, que si, por ejemplo, aquí pueden haber muchas más columnas que mostrar, hasta 32 columnas, decía. Entonces, para evitar ese tipo de desplazamiento, ¿verdad? Que ocurre muchas veces que
Lo que pasa es que cuando ya nos desplazamos, pues, si bien es cierto, se pueden fijar algunas columnas, pero pasa esto, ¿verdad? Es un poco, ya tenemos que desplazarnos de esa manera. Entonces, Excel ofrece el comando formulario porque es un poco más rápido llenar datos, ¿verdad? Para encontrar el comando formulario, nos vamos al menú archivo porque de manera predeterminada ese comando no lo muestra Excel. Lo vamos a ir a buscar y lo vamos a anclar a alguna parte. Usualmente cuando andamos buscando otros comandos que no están visibles, les asignamos un espacio en la barra de acceso rápido. Esta es la barra de acceso rápido, que tiene el botón guardar, deshacer. Yo ya tengo la herramienta formulario y aquí vamos a ir nosotros colocando herramientas como accesos directos, ¿verdad? De hecho, así se llama, accesos rápidos, la barra de accesos rápidos. Lo buscamos en el menú archivo. Seleccionamos abajo donde dice opciones. Ubicamos en la opción que dice barra de herramientas de acceso rápido. Y en los comandos disponibles, seleccionamos todos los comandos. Y nos va a aparecer. No se refresca tan inmediatamente porque son muchos comandos, entonces tarda un poquito, unos segundos nada más. Están ordenados alfabéticamente. Entonces buscamos, ¿verdad? Porque el comando que andamos buscando se llama formulario. Entonces, si ya sabemos que aquí hay un orden alfabético, nos desplazamos hasta encontrar la letra donde empieza el comando que ando buscando, que es la F. Y no, yo puedo ubicarme en alguna de las opciones visibles, presiono la letra F para que más rápidamente Excel se haga el salto a los comandos que empiezan con la letra F. Entonces ahí ya me queda más cerca, ¿verdad? Y busco el comando que se busca, que se llama formulario. Está aquí. Se selecciona y se presiona en agregar para que se agregue a los comandos de acceso rápido que van a aparecer en esta zona de acá. Yo no le voy a presionar agregar porque ya lo tengo, pero ustedes presionan cuando hayan encontrado el comando formulario, presionan agregar y luego aceptar. Entonces ya así, ya les aparece el comando formulario que es este. Al presionarlo, en este momento me muestra un mensaje, ¿verdad? De advertencia que me dice que es no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una celda de un rango y vuelva a intentarlo porque es que yo me quedé en una celda aislada que no está identificando nada. Presiono cerrar, hago clic en una celda dentro de los datos. No necesariamente tienen que haber datos previos. Solamente podríamos tener la estructura. Porque recuerde que el formulario lo que nos va a permitir es llenar datos más fácilmente. Entonces, cuando estoy ubicada dentro de los datos de alguna de las celdas del rango, presiono el comando formulario que se ha ubicado aquí, porque así se lo indicamos. Y automáticamente aparece su título formulario. Aparecen los campos que ya tiene
previamente diseñada la estructura de la tabla, de los encabezados de columna que vamos a necesitar. Y nos aparece porque como ya habían registros, nos aparece el primero. Si no hay registro, nos va a aparecer en blanco para que nosotros sigamos alimentando la tabla o la base de datos. Aquí aparece que estamos en el registro 1 de 5. De 5 registros que tiene la tabla actualmente, se está mostrando el primero, el número 1. Botones, ¿verdad? De nuevo, eliminar, buscar y cerrar, que son como los más utilizados. De tal manera que yo puedo, por ejemplo, presionar buscar siguiente y vea que se va pasando al registro siguiente. Buscar siguiente. Y se muestra Ángel Castillo. Y así va haciendo el desplazamiento hacia abajo. Lo va mostrando acá. Si yo quiero seguir llenando datos, presiono en nuevo. Las cajas de texto o los cuadros de texto se limpiaron, no se borraron, ¿verdad? Sino que simplemente dice aquí, estoy en un nuevo registro y puedo comenzar a llenar, ¿verdad? Los datos. Y voy a seguir, por ejemplo, aquí en fecha. Voy a comenzar a llenar datos mediante formulario. Y por ejemplo, vamos a elegir y con la tecla tabulación es la que está a la par de la letra Q, arriba de la letra, de la tecla bloc mayús. La tecla tab se identifica con dos flechas, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda y una barrita en la punta de la flecha. Esa tecla nos indica que podemos dar saltos, es decir, que si yo escribo la fecha en el cuadro, presiono la tecla tabulación, automáticamente voy al cuadro de texto para seguir llenando. A seguir llenando algunos. Y poniendo algunas cantidades. Cuando presiono Enter, se agrega el registro y me limpia nuevamente los cuadros de texto para seguir ingresando datos. Entonces, por ejemplo, voy ingresando datos. Cuando ya he escrito en los cuadros de texto, presiono Enter y mire cómo se va agregando. Voy a agregar un último. Tabulación, voy haciendo los saltos. Y Enter, ¿verdad? Y aquí pues puedo desplazarme por cada uno de ellos. Dice que ya tengo 8 registros y estoy en el registro 8 de 8. Y así puedo decir, vea que nos busque el anterior y va haciendo los desplazamientos. Aquí hay una barra de desplazamiento dentro del formulario que se va moviendo. Cuando vamos presionando buscar, se va desplazando en este rango de edad. Por ejemplo, quisiéramos eliminar
uno, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que vamos a eliminar el registro 6. Estamos viendo el registro 6 y presionamos eliminar. Nos advierte con un mensaje que dice que se eliminará permanentemente el registro presentado. O sea, no se va a poder recuperar a menos que se vuelva a escribir. Presionamos aceptar. Y vean ustedes que el nombre ha desaparecido. Por esa razón, que presionamos eliminar. Y asimismo, yo puedo seguir desplazándome con los botones de anterior y siguiente. Acá hay un botón que dice criterios. Digamos que yo escribo una fecha 6 de febrero del 2020. Presiono Enter. Me ha dado un registro. Me busco el siguiente. Yo busqué 6 de febrero del 2020 y se me pasó al siguiente, que es el 10 de marzo del 2021, con esta información de Luis Rivas, de la zona centro, cantidad 23, total 535. De esa manera puedo, por ejemplo, buscar, ¿verdad? Vea que la leyenda del botón ahora dice formularios. Formulario. Antes decía criterios, que son los criterios con que yo quisiera, por ejemplo, hacer una búsqueda. Y luego volver al formulario normal. Casi no se nota la diferencia, pero tal vez ahí radica un poco la diferencia de leer la leyenda del botón. Entonces, si buscamos por vendedor, por ejemplo, y escribo Ana, veamos que presionó Enter. Siempre se me va el registro de Luis Rivas. A ver, estoy en el registro 6. Vamos a, aquí no tenemos un botón de limpiar, incluso este aparece desactivado. Digamos que quiero hacer una modificación y en lugar de que sea Luis Rivas o le falta un apellido o le falta un nombre. Digamos que le cambiamos el apellido y le ponemos, por ejemplo, Luis Funes. Vamos a ver este restaurar, ¿va? El restaurar obviamente hace su labor de restaurar, ¿verdad? No me lo cambia. Si, por ejemplo, ahí ya me lo cambió, yo presioné Enter. Y me lo cambió, ¿verdad? A Luis Funes. Ah, ok, buenas noches, Karen. Ok, estamos todavía en desarrollo, ¿verdad? En la exposición del comando de formulario. Entonces podemos hacer modificaciones también mediante el formulario, ¿verdad? Y algunas veces es un poco más fácil porque se enfoca precisamente en uno de los registros. Y ya pues tenemos el comando cerrar o el botón de cerrar. Muy bien, Samuel. Gracias por notificar, pues en este momento aún estamos en el desarrollo del tema correspondiente para hoy, que es ver o presentar el comando formulario para que lo conozcan y ustedes pues tomen la decisión si les es útil o les es útil, pero en la mayoría de casos presenta mucha utilidad. Entonces, así podemos llenar datos, ¿verdad? Capturar datos para nuestras bases de datos o nuestras tablas. Si aquí, por ejemplo, tuviera otra columna que dijera, vaya, dice cantidad, dice tal, digamos que quisiera, quizás en orden total, le vamos a poner lo más común, tal vez, ¿verdad? De ponerle
Y aquí le vamos a poner total. Actualmente el total va multiplicado por el precio y la cantidad. Entonces multiplico esta celda de precio por cantidad. Eso es por hacer el ejemplo de una fórmula. Aquí ya hay una fórmula. Entonces aquí solo le vamos a cambiar el formato y aquí ya tenemos una fórmula. ¿Qué pasaría si yo digo, vamos a seguir llenando datos? El comando formulario. Aquí me está mostrando el registro 1 de 7. Como voy a ingresar un nuevo registro, presiono nuevo. Y el otro registro, digamos que va a ser 12 de marzo de 2022. Vean que no escribí total. En las columnas en donde haya una fórmula, no se habilita el cuadro de texto, sino que automáticamente lo calcula, porque ya hay una fórmula previamente hecha en nuestro rango de datos. Y, por ejemplo, seguimos llenando datos, unos cuantos más. Y ya se dio cuenta, ¿verdad? Que el total ya no lo escribimos nosotros, voy a presionar cerrar, sino que los registros que agregué automáticamente fueron calculados en la tabla ya preestablecida o previamente hecha antes de utilizar el comando formulario. Ese sería el comportamiento entonces del comando formulario. En la teoría leíamos la parte conceptual que en estos formularios dice que son formularios simples que ofrece Excel para poder ser utilizados. Ahora, si ya queremos, dice formulario sofisticado, pues entonces ya tenemos que hacer otra cosa. Ustedes van a ver el tema de los formularios en el nivel avanzado, en el que ustedes van a programar y personalizar sus propios formularios. Por el momento, ese es el que nos ofrece Excel y es muy útil. Hay otras herramientas de formulario que esta vez solo las vamos a ver mediante diseño, porque la programación no incluye en este nivel, sino en los dos siguientes, que sería el avanzado, en donde ustedes utilizan controles de formulario programándolos a través de un lenguaje de programación que ofrece Excel. Voy a presentarles algunas herramientas que pueden ustedes utilizar, pero nos vamos a quedar a nivel de diseño. Y puede ser que en algún momento ustedes los quieran utilizar nomás para dar un poco de apariencia o vistosidad a sus datos. Nomás por eso, por el momento. Si regreso al comando formulario, me doy cuenta que el formulario es una ventanita.
Esta ventanita es la que ya está prediseñada cuando vayan ustedes a ver el diseño ya en programación. El formulario tiene un título que se llama formulario. En este momento aparecen estas etiquetas porque son las mismas etiquetas de los encabezados de columnas, que es la fecha, vendedor, zona, cantidad, precio y total. Los cuadros de texto para que nosotros podamos escribir e ingresar la información. Una barra de desplazamiento en el que podemos desplazarnos, por supuesto, por los registros. Botones que nos permiten realizar precisamente las acciones que dicen en sus pequeñas leyendas de botones. Ok, ya leí su mensaje. Entonces, esto es lo que contiene el formulario. Este formulario básico, pero en verdad, los formularios, ustedes los pueden personalizar, pero no lo haremos en este nivel. Les voy a presentar entonces esta pestaña que se llama programador. En algunas ocasiones la pestaña programador no aparece. Usted la va a hacer aparecer cuando vaya al menú archivo. Le dice opciones. Donde dice personalizar cinta de opciones. Le aparecen en la parte derecha las pestañas principales activadas. Las casillas activadas son las que se muestran en las pestañas principales. La pestaña Inicio, Insertar, Disposición de página, Fórmulas, Datos. Y aquí ustedes habilitan. En el caso de que no lo tengan habilitado, la pestaña programador. Yo pues ya la tengo activa, yo ya la tengo mostrada en como pestaña principal, pero si ustedes no lo tienen, este es el camino para hacerlo, activar la pestaña programador. Presionamos aceptar, yo no voy a presionar aceptar porque ya la tengo, voy a presionar cancelar. Aquí está mi pestaña programador. En esa pestaña tenemos algunas herramientas de Visual Basic, por ejemplo, que lo van a utilizar en el avanzado. Macros también lo va a usar en el avanzado. Grabar macro y esto, ¿verdad? Aquí están algunos complementos. En algún momento igual los va a usar. Y aquí están algunos controles de formulario. Vamos a insertar algunos para que vean ustedes cómo es que pueden ustedes construir sus propios formularios, no programados por hoy. Por el momento solo diseñarlos. Están los controles de formulario y muy parecidos los controles ActiveX. Estos son los que va a usar en los formularios avanzados. Entonces, mire, tenemos cuántas herramientas. Tenemos un control de botón, cuadro combinado, casilla, control de número. Digamos que los vamos a insertar o vamos a utilizar, por ejemplo, de modelo este. Voy a hacerle un recorte para tenerlo de ejemplo. Y lo vamos a poner por aquí. Lo voy a tener nada más de referencia. Entonces voy a volver a programador. Insertar un formulario, porque en esta opción solo, o sea, aquí no puedo.
pero en Visual Basic ustedes sí lo van a hacer. Digamos que a lo sumo lo que puedo hacer acá es como simular un. Hasta de 1, 2, 3, 4 más o menos. Voy a empezar aquí quizás. 1, 2, 3, 4 y está. A 16 filas. Tal vez lo único que yo puedo hacer es eso, ¿verdad? Quitar, venirse aquí a la pestaña Vista, desactivar las líneas de cuadrícula. Las líneas de cuadrícula solo son líneas guía. Y tal vez ahí lo que puedo hacer es aplicar a ese rango que he sombreado un relleno, más o menos como algo parecido a ese, ¿verdad? Que es como este blanco fondo 1, oscuro 5%. Me voy a quedar con ese color. Para hacer algo parecido a esto. Este formulario ya es el título que trae automáticamente, ¿verdad? Vean que en los controles, aquí en programador, insertar controles, estas son etiquetas, cuadro de texto, barra de desplazamiento, botones. Entonces, en los controles, vamos a ver las etiquetas, que es esta, se llama etiqueta, control de formulario. Entonces, aquí ponemos una etiqueta, por ejemplo, hago clic y vea que es un objeto, ¿verdad? Entonces, yo le cambio y le voy a poner fecha. Puedo copiar, pegar y poner la otra etiqueta que se llama vendedor. Eso es en el caso que yo quiera como simular este formulario. Las cajas de texto, aquí hay un control que sería, bueno, de hecho aquí ni siquiera está activo el campo de texto, ¿verdad? Ni siquiera está activo porque ni siquiera tenemos hechas macros para poder escribir en un cuadro de texto como este. Y creo que ni este está activo. O bien, este sí está activo. Voy a utilizar este porque simplemente estoy mostrándoles ejemplos nada más. Entonces, digamos que esas son las cajas de texto, igual yo las puedo copiar, pegar, ¿verdad? Y así vamos a ir diseñando el formulario. Esta es una barra de desplazamiento que es esta. Barra de desplazamiento, control de formulario. Y eso más o menos está dibujado como desde acá. Digamos algo así. Bueno, está hasta el final. La barra de desplazamiento. Luego están los botones, que es este primer control, para poder escribir. Ahí está donde nos pide una macro, ¿verdad? Nosotros no estamos viendo macros ahorita, simplemente. Estoy tratando de mostrarles cómo podríamos diseñar un formulario. Esto lo voy a copiar, pegar. El otro se llama eliminar. Solo hacemos que los botones sean como del mismo tamaño. Y claro, estos botones ustedes los van a programar, ¿verdad? Allá en su nivel avanzado, para que los formularios usted los pueda personalizar y le funcionen como usted guste.
Tal vez aquí lo que podríamos utilizar es, por ejemplo, digamos que tienen aquí que ingresar una determinada cantidad, qué sé yo, ingresar precio. Aquí voy a darle un rellenito a esto para que se note que íbamos a escribir y que luego vamos a calcular. Aquí vamos a hacer un cálculo. Ese total sería la cantidad que aquí se ingrese por el precio. Eso sería esta celda. Tal vez aquí lo que podríamos hacer es insertar un control de número. El control de número, digamos, vamos a añadir súper grande. Pero lo podemos dibujar ahí porque yo solo hice clic, ¿verdad? Pero lo podemos dibujar algo así, por ejemplo. So, estas las podemos hacer un poco más altas. Y ahí, digamos que, y voy a darle control C, control V, como para poder. Esto es simplemente apariencia, ¿verdad? Estas celdas las voy a centrar. Y lo único que podemos hacer en este tipo de controles es, por ejemplo, derecho en el control de número que acabo de insertar, de control, y me aparecen unos valores. El valor actual me dice cero, es decir, que si partimos de un valor cero, porque lo que queremos aquí es ingresar una cantidad y que nos la vayan controlando estos controles, valga la redundancia. Y decimos, o si queremos un valor actual o queremos un valor mínimo, ¿verdad? Si estamos hablando de cantidad, puede ser que nunca la cantidad sea cero, sino que la cantidad nosotros establezcamos un valor mínimo. De hecho, usted puede observar, este es otro formulario que se llama formato de control. En este formulario hay controles. Estas son pestañas. Estas son etiquetas que nosotros acabamos de escribir aquí. Este es el control de número para este formulario que nosotros vamos a querer que funcione, por ejemplo, en nuestras celdas. Entonces, digamos que yo le voy a establecer un valor mínimo de 1. Valor máximo, un valor mínimo de 10, si lo hacemos como con los ejemplos que ya hemos venido trabajando. Y una cantidad de 99. Máximo. ¿Queremos que vaya teniendo incrementos de 1 o yo le puedo cambiar, ¿verdad? Que vaya a 10, 11, 12, 13 hasta llegar a 99 o incrementos de 2, por ejemplo, 10, 12, 14, 16 y así, ¿verdad? Incrementos de cuánto queremos los incrementos. Vincular con cuál celda este control que tengo seleccionado. Le voy a decir que lo vincule con esta. Voy a presionar aceptar. Ahí ya me mostró. Aquí le voy a poner bordes para que lo veamos un poco mejor. A todo esto quizás le voy a poner bordes, para que se distinga un poquito. Me ha tomado el valor mínimo que se le configuró. Si yo muevo el control, ahí me va cambiando, ¿verdad? Y lo mismo voy a hacer con este. Voy a configurar ese control, clic derecho, formato de control. Y en los precios, pues
El valor actual dice que cero. En los precios yo puedo decir, sí, esto lo habíamos manejado como entre el valor mínimo que sea de 100 y un valor máximo de 999. Y los incrementos que son como se necesiten, ¿verdad? De uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, que eso se lo vaya saltando. Este control lo voy a vincular con la celda del precio. Presionamos aceptar. Entonces ahí nosotros podemos ver, ¿verdad? Y podemos ir viendo cómo el comportamiento. A veces es un poco más fácil, ¿verdad? Ver el comportamiento. Aquí solo voy a tratar de mover como para alinear un poquito nada más los objetos. A veces con un simple clic cuesta agarrar estos objetos. Por eso es que yo a veces mejor hago clic derecho para que me los seleccione, porque a veces cuesta seleccionar con un clic los objetos. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos cambiando, ¿verdad? Los controles y decimos, vamos a mover el precio y como aquí ya hay una fórmula, simplemente esa celda se va cambiando de acuerdo a los movimientos que se hagan aquí, ¿verdad? Es cierto que usted aquí puede escribir, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, a veces estos controles es más por apariencia, ¿verdad? Como para que sus datos se vean un poco más vistosos, se utilizan, por ejemplo, estos controles de número, ¿verdad? Y se va moviendo, el control solo está, porque aquí por más que yo le dé más abajo, ya no lo baja. Y eso no es que en la celda no se puede introducir otro valor, sí se puede, ¿verdad? Porque validación es un tema que es otra cosa. El punto es que ahorita solo está funcionando el control. Y se va a detener en el límite máximo que nosotros hemos establecido. Y así es como funciona, por ejemplo, un control de número. Está los otros controles, por ejemplo, vaya, este botón ya lo hemos usado. ¿Qué es esto, verdad? Para hacer los botones. Este dice que es un cuadro combinado. Lo voy a insertar para que vean ustedes cómo son los cuadros combinados. Lo voy a insertar por aquí. Solo voy a hacer un clic nada más. Este es un cuadro combinado. Digamos que, a ver, lo voy a eliminar. Digamos que estos vendedores son como los únicos, digamos, que tendrían que haber en la base de datos. Y si yo inserto un cuadro combinado, lo voy a hacer así como en chiquito, igual que los controles de arriba. Vaya, digamos que así. Y si yo lo configuro, claro, esto también se programa, ¿verdad? Aquí yo nomás les estoy enseñando un poquito de configuración que ya ofrece Excel. Pero estos controles, si se quieren programar en Visual Basic, también se pueden. O sea, de hecho, así se hacen, ¿verdad? Voy a hacer un clic derecho, formato de control. El rango de entrada, le voy a decir que el rango de entrada sean los vendedores. El rango de entrada. Vincular con la celda, le voy a decir que me lo vincule con esta, por ejemplo. Voy a ver cuál es el efecto que va a tener. Voy a presionar aceptar y ¿qué va a pasar? Me aparecen los elementos o los vendedores. Y aquí viene como lo interesante, ¿verdad? Incluso cuando usted ya esté en el nivel intermedio, usted también puede utilizar funciones lógicas para hacer que esto le pueda funcionar. ¿Qué significa ese 3? Me está indicando que es el número de elemento que se eligió de la lista. Y ya con eso se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Elijo a otro vendedor
y me cambia la posición del elemento de la lista. Entonces, eso se puede hacer también con ese tipo de control. Hemos utilizado el control de número para hacer esto. Este es un cuadro de lista, lo voy a insertar para que vean cómo es. El cuadro de lista es un poco similar. Voy a presionar clic derecho, formato de control. Me pide un rango de entrada, le voy a decir que sean siempre los vendedores. Lo vamos a vincular con una de estas celdas de aquí porque siempre me va a pedir una posición del elemento y en tipo de selección, ¿verdad? Simple, lo voy a dejar simple para que solo nos permita seleccionar un elemento. Esta casilla de sombreado 3D simplemente también es un efecto visual. ¿Ya? Aceptar y vea, eso es lo que hace el cuadro de lista. Muestra, ¿verdad? También los elementos que elegimos como rango de entrada. Entonces, si yo selecciono, tiene el mismo comportamiento, ¿verdad? Entonces, pueden haber opciones de que decimos, vamos a elegir algo de acá y nos da la posición en la que se encuentra ese elemento en la lista. Tenemos también estos botones de opción que son muy utilizados, ¿verdad? Lo voy a insertar por aquí, un botón de opción. Y ahí está, ¿verdad? Casi siempre los botones de opción que tenemos, por ejemplo, los estados civiles, ¿verdad? Que se le haga clic si es soltero. Aquí yo puedo copiar, pegar, ¿verdad? E ir cambiando. Estos se pueden utilizar con funciones lógicas o programadas. Y así puede, y puedo añadir más, ¿verdad? Todos los estados civiles, ¿verdad? Y así poder seleccionar, ¿verdad? Alguno que aplique para ese momento. Hay un cuadro de grupo. El cuadro de grupo es esto, ¿verdad? Para que tenga la idea de lo que es el cuadro de grupo. En algunos formularios usted se encuentra este tipo de diseño. Entonces, igual ahí usted le puede cambiar, ¿verdad? Y decir, aquí van a estar, por ejemplo, los vendedores. Lo esencial del tema de este día es que usted utilice el comando que viene incorporado con Excel, que utilice el formulario para llenar datos, para capturar datos. Lo demás se lo mostré para que usted viera que existen controles que usted los puede diseñar y probar. El tema lo voy a concluir hasta acá, ya que ese era lo que de eso teníamos que hablar hoy y explicar hoy. Solo me voy a quedar un momentito porque alguien me pidió que si podía quedarme un momento. Así que doy por finalizado el tema, les agradezco mucho. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gusto, buenas noches. Gracias, licenciada, por ese minutito. Fíjese que yo le quería hacer un comentario respecto a, bueno, soy la encargada de todos estos, de anotar a mis compañeros y todos los procesos que se hacen respecto a las clases. Y hasta la fecha no habíamos tenido ninguna dificultad, pero fíjese que da la casualidad que hoy nos inscribimos a este curso y yo sí tuve problemas. Y he estado pidiendo ayuda, lo reporté, pero nadie me ha dado como respuesta. Entonces, el inconveniente que a mí me dio es que yo no pude hacer ni el último laboratorio ni el último examen de mediado de curso. Entonces, hoy que yo ya ingreso nuevamente a la plataforma, ya está habilitado los botoncitos, pero yo mandé capturas de pantalla y todo eso.
Y yo les pregunto a mis compañeros, porque aquí vemos cuatro, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. y me dicen, lo pudimos hacer, pero he visto con ellos y el problema fue que yo puedo entrar a la plataforma, puedo hacer los laboratorios, pero los últimos dos, que los hice justamente el viernes pasado en la mañana, el botón enviar no me aparecía habilitado. Y yo dije, quizás como dijeron que el sábado era último día, quizás el sábado lo van a activar. Y estuve intentando y tomé las capturas de pantalla, pero a mí al menos me hubiera gustado que alguien me dijera, ya no se puede, quizás ya es muy tarde. Pero no recibí ninguna respuesta, solo alguien que contestó al final que ya estábamos fuera de tiempo del día sábado, o después volví a insistir y solo me dijeron que no era la persona idónea, entonces ya ahí no hallé a quién pedirle ayuda. Sí, porque usted le pidió ayuda a la persona que se presentó, ¿verdad? Que dijo que nos iba a estar revisando los laboratorios, Sí, ¿verdad? exacto. Sí. Entonces, vaya, quizá pedirle que lo deje saber en el grupo y yo voy a contactarme con el otro grupo de facilitadores que tenemos. Que por favor me le den respuesta, ¿verdad? Porque usted no ha logrado avanzar. Sí, yo le agradezco mucho. La situación es que lo que queríamos saber, yo puedo inscribir a mis demás compañeros, pero ya en mi caso quizá ya no voy a poder continuar porque no me va a aparecer dos notas. Ah, ¿O bueno. cómo sería la situación? Sí, fíjese que ahí sí tiene toda la razón, ahí ellos nos tienen que ayudar, ¿verdad? Porque ya ustedes se dieron cuenta que yo solamente veo la parte académica con Sí, ustedes, yo ¿verdad? sé, Y ya sí. luego la parte técnica, la parte de procesos ante ISAFOR, ya es completamente en administración de inglés corporativo. Así que vamos a hacer dos cosas. Usted deja saber eso en el grupo que tenemos. Y yo lo voy a dejar saber en el grupo de los facilitadores para que nos presten atención y particularmente su caso, ¿verdad? Que no le ha permitido avanzar como se tiene que hacer. Sí, algún motivo ha de ser, pero la cuestión es que ya lo reinicié, entré y sí reconfirmo que puedo entrar a la plataforma, hice los otros laboratorios, pero el viernes que yo ya me dispuse a hacer los dos últimos, justamente yo creí que lo iban a habilitar hasta el sábado porque lo que no me aparece es el botón enviar, simplemente. Excelente. Vamos a hacer eso entonces. Yo voy a otra clase ahorita, lo voy Sí, a muy hacer amable. ya más, ¿no? Pase buenas ¿Verdad? noches y Así gracias que por haber aceptado esto. y le agradezco que haya hecho la observación porque de eso se trata, ¿verdad? Así Gracias, que licenciada. gracias y vamos a darle seguimiento. Bueno, Feliz feliz noche. noche. Nos vemos mañana.